proyectorcito, ¿ves? La gente ya va a estar sentada, ¿sí? Al otro lado. Y de pronto van a empezar a aparecer estas siluetas. ¿Ves qué lindo se ve? Y ahí cada silueta, por ejemplo, la tuya va a decir yo soy Güemes. Sí. La de Vid va a decir yo soy Vid. ¿Quién hace Vid? No, todavía no lo sé. Estoy pensando. Estoy entre dos. ¿Esto se mueve o queda fijo? No. Eso por ahora va a quedar fijo. Y este proyector que está ahí en miniatura empieza como para andarse, ¿ves? Este caballo puede salir y puede volver a entrar. Y... ahí está. ¿Se me ve la cara cuando...? No, se va a escuchar tu voz. Y mira, vamos para allá. ¿Ves aquello? Está como más macro. Se va a ver bien iluminado y van a ir entrando las cosas. Y se van a ir retirando. O sea, en lugar de ser eso, nosotros somos las figuras. Claro. Si hacemos un cambio de luces de la parte de allá, en determinado momento esto cambia y aparece el cuadro de Alice. ¿Lo viste alguna vez? Lo vi, claro, sí. Bueno, ahí, por ejemplo, hacemos así, tac. Es muy lindo el cuadro. Es muy trágico, ¿no? Este es el momento que vos me decías antes. Ah. Toda la obra que vamos a hacer es, en realidad, un tableau vivant de esta pintura, ¿no? Vamos a representar esa pintura. Se retrata, como es obvio, la muerte de Güemes. Él, desde el norte, con su ejército de gauchos, frenaba a los realistas. Mm. Los realistas eran los españoles. Sí, claro. Bueno, esta es una carta del pintor del cuadro, Antonio Alich. Dice, cuando pinté el cuadro, mis ojos y mi espíritu estaban poseídos por todo lo que representa Güemes para la independencia. Baluarte del norte. Güemes significaba la seguridad absoluta para San Martín en su gran empresa por el lado de Chile. Yo veía pictórica su hermosa figura de caudillo valiente colorida. Tenía que ser llevada al lienzo. Representé así la escena, imaginando a Güemes, imaginándolo herido de muerte en una emboscada, quien sobre la rústica camilla improvisada recibe a los parlamentarios enemigos que se presentan enviados para ofrecerle su curación y al mismo tiempo para que se rinda. El sol en el ocaso manda un rayo que ilumina por última vez al héroe. En un extremo del cuadro, a la izquierda, sobre ese rayo de sol hay dos sombras que se van. Son las sombras de los parlamentarios enemigos despedidos por Güemes después de rechazarle las ofertas que traían, simbolizando con esto que esas sombras enemigas, al alejarse, deben desaparecer para siempre del suelo argentino. Que esas sombras enemigas deben desaparecer para siempre del suelo argentino. Güemes, en ese momento supremo, reúne a sus jefes, viéndose frente al coronel Vid. Les hace jurar sobre sus espadas que continúen con la campaña libertadora. Más atrás, los centauros, los famosos gauchos bautizados infernales, se agrupan con emoción profunda para llorar la muerte del gran jefe. Esto... por fin murió Güemes, dice. Mira. Güemes monstruo. Por fin murió. Más que tirano, monstruo entre los tiranos. Qué fuerte.
se muere un héroe de la patria, ¿no? Un aliado de San Martín en la independencia. Y mirá cómo titula. Tremendo. Qué enemigos que tendrías, ¿no? Acá. Él tenía enemigos por todos lados. No solo los realistas. Lo desafectaron dos veces por indisciplina y lo mandaron al norte. Y cuando volvió, los gauchos lo seguían queriendo. Las élites, viste, no querían la guerra, porque la guerra los obligaba a hacer contribuciones, no les permitía hacer sus negocios tranquilos. Un tipo tan popular entre los gauchos les resultaba peligroso. No era solo una cuestión de clase. Tan es así lo que decís, que 100 años después, cerca del centenario, el hecho de considerar a Güemes un prócer o no seguía siendo un debate. No sabía eso. 100. Eso me gusta, ¿eh? Mucho más de eso. A ver cómo queda. ¿Te gusta? Sí, sí. Pensé en rojo también, ¿no? O algo rojo. Es un poco obvio, ¿no? Pero sí, puede ser. Pero para que lo pruebe, va, no sé. Sí, después lo probamos. Pintar un poquito más. A ver, eso. ¿Historia de un barco, de un abordaje, un barco que vos me habías contado? ¿Cuál? Ah, ya sé, pero eso fue mucho antes. Sí, sí, sí. Era muy lindo eso. Pero eso fue en las invasiones inglesas, pero mucho antes. Era muy lindo eso. Sí, a los chicos les encantaba esa historia porque la imagen esa... Pero está muy buena esa imagen. Sí, pero no vamos a hacer una de aventuras, ¿sí? No, bueno, qué sé yo, todas las películas son de aventuras, ¿no? Sí, pero no, la verdad que no. Y de suspenso y de misterio. Sí, sí. Y esa historia es épica. Es hermosa, toda la imagen. El hombre montado en el caballo, enfrentando al barco, venciéndolo. Pero prefiero hablar de otras cosas. O sea, claro. Agregar, iría por el lado de San Martín, por el lado de todas las mujeres estas tan silenciadas, ¿no? La mujer del propio Güemes. Mm. Bueno, todas. Juana Zurduy. Ahí está, ¿vamos? ¿El caballo? Dale. ¿Querés? Sí, sí. Yo te ayudo. Fíjate que está un poco endeble, ¿eh? A ver, despacito. Pensate igual lo del barco, porque... Dale, lo voy a pensar. Despacito, despacito. Espera, porque tengo una manera que estoy practicando justamente para este proyecto. No saltes, ¿eh? No, no, no. El barco era buenísimo. Güemes peleó en la primera invasión inglesa, en la Reconquista. Entonces, lo que dicen es que el barco este estaba navegando en el puerto de Buenos Aires. Una fragata inglesa, Justine, se llamaba. ¿Sí? Justine, como la heroína del Marqués de Sade, ¿sí? Y entonces, cuando baja el río, la Justine queda parada. Y Güemes y otros caballos avanzan por la costa y logran acercarse hasta tomar jinetes atacando un barco. O sea, es una imagen, ¿no? O sea, no, una imagen maravillosa. O sea, dicen que nunca antes había un barco que había sido atacado por caballos, ni en la ficción ni en la realidad. Todo un símbolo. ¿De qué? No se sabe. Pero bueno, con las imágenes pasa eso, que nunca se entienden del todo, ¿no? Dígase que el barco inglés Justine, que con sus 26 cañones tenía cercada la ciudad disparando a quien se moviese, habiendo sido tocado por nuestra artillería, ha llegado a una playa cercana, quedando varado por una repentina bajante del río. Mándese 50 hombres de caballería al abordaje.
tal? Hola. Mira, te quería mostrar esto, cómo funciona. Quiero que juegues un poquito. ¿Estás así, vos? ¿Vas a creer que yo lo haga esto? Sí, puede ser. ¿No? Estar haciendo algo concreto. Pronto, si yo estoy diseñando mi propio decorado. Sí, ponelo todo, a ver, cubrí todo. Para arriba, que te quede ahí. Y ahí empezá a bajar. Buenas. Hola. Aprovecho para presentarme, yo soy Walter, hago de Bit. ¿Bit? Sí, el general Bit. Ah, ¿cómo estás? Bien, por suerte. Bien. ¿Sabés que yo viví en la calle Bit? ¿Sí? Sí. Ah, mira. Bit y Güemes. Bit y Güemes. Es un chiste. Malísimo. ¿Todo bien? Hola. Ay, perdón. No los presenté. Ella es la historiadora de arte. Bueno. Va a estar a nuestro lado todo el tiempo. Sí, cualquier duda. Corrigiéndonos. Sí, cualquier pregunta, consulta. Sí, sí, después a mí me gustaría hacerte varias preguntas. Porque hay una cosa, una anécdota del barco y quiero ver si está bien. Espera. A ver, quiero verte. Ahí está. ¿Te enseñaron cómo esto, sí, cómo...? Va por encima del hombro, acá atrás. Perfecto. Muy bien. ¿Y el facón? Atrás. Perfecto. Ese es el... ¿Qué pasa? No, te conozco. ¿Qué pasa? Ese es el vestuario que yo voy a usar. ¿No te gusta? No sé, es creíble que tenga tanta, no es medio disfrazado. ¿Viste que a veces lo que es creíble en la vida resulta increíble en la ficción y al revés? ¿Me puedo meter? ¿Puedo decir una cosita? Tranquilízate, porque en realidad, más allá de esta idea de los gauchos de Güemes... Sí. Güemes en sí mismo no era un gaucho. ¿Güemes no era un gaucho? No. Lo maté. ¿Quién me está...? No se lo tendría que haber dicho porque él agarró el papel porque quería ser un gaucho. Nos abandona el proyecto. No, quería ser un gaucho, pero... que era el único personaje gaucho que nunca había hecho. En las provincias del norte, gaucho significa otra cosa. Gaucho es el paisano en armas, es una identidad militar, diferente al gaucho del Río de la Plata. No es un hombre a caballo, errante y solitario. No es Martín Fierro. La denominación de gaucho la da San Martín en 1814, cuando tacha de los mensajes que le envía Güemes la palabra paisano y coloca gaucho, probablemente por verlos actuar de manera similar a los gauchos de Artigas en la Banda Oriental. Güemes es el jefe de esos gauchos o milicianos. Así que sí, el famoso gaucho Güemes no era un gaucho. Es cierto, él no era un gaucho, ni siquiera era un paisano, era un hombre de ciudad. La larga barba, el poncho, el guardamonte que aparece en todas las estatuas son cosas que vinieron mucho después. Es probable que de tanto andar entre gauchos haya terminado por parecerse a uno, pero nunca ser uno. Los gauchos son delicados, como dice el payador perseguido. No es gaucho el que quiere, sino el que puede, y es más difícil volverse uno de ellos que entrar al más exclusivo de los clubes de Londres o de New York. Pero a él lo eligieron. Los gauchos de Güemes lo eligieron. Los gauchos se decían orgullosos de haber servido a sus órdenes, de haber formado parte de eso. Era una época de guerra, después de años y años de una paz vacía, después de siglos que en esta parte del mundo no pasara nada.
¿No pasaba nada? ¿Cómo que no pasaba nada? ¿No, no había guerras ahí? Ya pasaban cosas. La revolución ya estaba avisando. Tupac Amaru lideró el levantamiento indígena contra los españoles. Dale, dale, dale. Seguí, seguí. Vamos. Y de repente, paisanos que habían nacido para una existencia libre, para llevar vacas de un lugar a otro, para carnear y divertirse con las destrezas a caballo, veían aparecer los ejércitos, veían las largas columnas de paisanos uniformados perderse en el horizonte, y les llegaban rumores de combates sangrientos y de cargas de caballería y de cañones. Imagínense lo que habrán pensado. Habrán pensado, ¿y a mí qué? ¿Qué tengo que ver yo con esas guerras de doctores y de godos? Cosa de ciudad. Eso era la guerra. Cosa de ciudad. Pero en algún momento los gauchos se empezaron a meter en el juego. Se empezaron a meter y de repente tenían que elegir si pelear por la patria o por el rey de España. Y ellos, que lo único que habían aprendido era a disparar si venía el indio y a cuidarse con la caña en las fiestas y en los almacenes para no equivocarse y terminar engrillados. Ellos, los gauchos, de repente andaban de un lado para el otro jurando una bandera que nunca habían visto antes y que algunos habían traído de lejos. Eso era la patria que ahora abrazaban. Y por eso estaban jurando morir. Así que no es poca cosa que justo él, que era hijo de un godo y que se había criado en los lujos aprendiendo a mandar en la finca y el latín con el doctor Castro, justo él, que de gaucho no tenía ni las crenchas, justo él, haya sido el más gaucho de los héroes de la independencia. Los gauchos de Güemes. Hay algo raro en esa frase, porque no eran de él los gauchos. Eran ellos los que lo habían elegido. Lo habían elegido a él. Era el capitán de los gauchos. El Güemes de los gauchos. Muy bien, Güemes. Te quiero. Hermoso, hermoso. ¿Lindo, así? ¿Sí? Sí. ¿Cómo insiste con la imagen pampeana? 20 veces le dije. Además, no había tantas armas de fuego. Sí, no eran así los gauchos. No. Eran mucho más variados esos escuadrones. Había pequeños productores rurales, renderos, peones de variada condición étnica, indios, mestizos, afromestizos, también algunos esclavos que se habían fugado de sus amos, también hombres provenientes de diferentes provincias y muchos altoperuanos que habían llegado siguiendo al ejército auxiliar después de su derrota en el Alto Perú. ¿Cómo sabes tanto? ¿Aprendo de vos? ¿O somos el mismo personaje? A ver, movete un poquito. Sacate el sombrero, que quiero ver bien eso. Ponete más de perfil a la pantalla. A ver si te sacás el falucho un ratito. Alguien que lo retire, entrégalo, entrégalo. Sí, hay alguien acá. Baja el brazo y ponete bien de perfil. Me parece mucho, ¿no? Tampoco hay que... Algo que está como demasiado. Parece como un bisonte. Sí, muy bisonte. A ver, vení, Güemes. ¿Cómo la sentís a la barba? No, yo creo que también es mucho. Vení, vení. Déjame ver. No, después. Es mucho. Sí. Demasiado. Sí. Sí, está como... No sé, no me estoy viendo, pero me parece que si parezco un bisonte... ¿Vos querés usar la tuya? Y yo me la estoy dejando hace un montón de tiempo. Bueno, vamos a ver. Después nos ocupamos. Yo me estoy dejando la barba y me la puedo dejar. Tenemos tiempo. Bueno, sí. vamos a verlo. Así... Igual si la teñís a la barba va a parecer más tupida.
¿Y va a quedar así el título al final? ¿Se va a llamar así, el Güemes de los Gauchos? Sí, sí. Sí. Sí, está mal que lo diga, pero... porque se me ocurrió a mí, pero la verdad es que me parece genial el título. A mí también. Buenísimo. Sí, es lindo. Quería hablar... No, que quería hablar algo con vos, porque... No sé, no, hay cosas que no me estoy sintiendo muy cómodo. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? No, todo bien. A mí me encanta todo esto de las sombras y las proyecciones, las miniaturas, pero... No sé, viste, yo siento que me estoy involucrando mucho y para seguir involucrándome me gustaría como tener algo, viste, un poco más de actuación. ¿Qué quieres hacer, un monólogo? No sé, pero que yo tenga un lugar diferente, sí. ¿Viste? No, porque vos pensá un momentito en la situación. Esa situación que es hermosa. La situación de Güemes agonizando, herido durante 10 días. El tipo está herido, sabiendo un montón de cosas, que los españoles pasaron todos los controles para encontrarlo. Alguien lo traicionó. Después el tipo, bueno, sí, yo me logro escapar herido. Está bien. Por la espalda me disparan. Pero alguien me traiciona. Y esa persona que me traiciona está entre nosotros. Fíjate todo lo que le pasa. Es una situación... Vamos a ir viendo. Es una situación rica, es lírico, es maravilloso. Un poema puedes recitar. ¿Un poema? Sí. Vencida de la edad, sentí la espada. Hermoso. ¿De quién es? Belisario Roldán. No es Belisario. Vencida de la edad, sentí la espada. Vencida de la edad. ¿Sentí la espada? Acá está. Sí. ¿Me encontraste? Sí. Es Quevedo. No, escúchame. Miré los muros de la patria mía. Ah, Francisco Quevedo. Bueno, mira, yo hubiese dicho que era de Belisario Roldán, pero Quevedo. A ver. Mira, escucha. Vencida de la edad, sentí mi espada. Y no hallé cosa en que poner los ojos que no fuese un recuerdo de la muerte. Impresionante. Excelente. No, usémoslo. No se puede usar. ¿Por qué no? Quevedo era español. ¿Y? Estamos haciendo un trabajo de alguien que luchó contra los españoles, ¿no? Justamente ahí está lo interesante. ¿En dónde? No sé, a veces digo eso y funciona. No, Quevedo no, ni en pedo, no. Igual la escena de la muerte ya está decidida. ¿Gusta? ¿La linda? Pero, sí. Ahora, dejo esto y seguimos. Relaciona lo otro, perdóname. Espera, ahí ve. Espera. Un minuto. ¿Pasaste? Un minuto. Porque... Atención, vamos a empezar. ¿Se sientan? Bueno, lo que vemos acá es el cuadro La muerte de Güemes de Antonio Aliche. Para pintarlo usó otras pinturas y retratos porque en verdad nadie pudo pintar a Güemes en vida. Esquiafino, otro pintor, hizo posar a sus descendientes para su famoso retrato. Algo así como la representación de la representación. Suena bien. ¿Sí? Sí. ¿No suena muy formal? No. Bueno, lo primero que hay que decir es la fecha. Este cuadro fue realizado en 1910. ¿Alguien sabe qué pasó en 1910? El centenario, señor. Muy bien. ¿El centenario de qué? Pará, estoy dando por sentado que los chicos saben del centenario, que tienen presente el centenario, tienen menos de 12 años. Tenés razón. Entonces no hagas la pregunta porque corres el riesgo de un silencio incómodo. Bueno, a ver, retomo así. Este es el cuadro La muerte de Güemes, realizado por Antonio Aliche. Lo primero que hay que decir es la fecha. Este cuadro fue realizado en 1910. ¿Alguien sabe qué pasó en 1910? Y así, sin dar tiempo, les digo. En 1910 se cumple el centenario. Y de nuevo, sin darles tiempo. ¿El centenario de qué? De la Revolución de Mayo. Bueno. Les cuento. En 1910, el gobierno de Alcorta organiza un gran festejo. Como había mucho descontento popular,
declaran estado de sitio para evitar protestas. Bueno, en medio de este clima político, este cuadro formó parte del festejo. Pará. Te faltó decir que ganó la medalla de oro en el Salón del Centenario. Ay, no sé. Me gustaría agregar también, ¿viste? Porque a Güemes le tenían idea en esa época. Tuvo que ser un poeta el que postulara como algo bueno lo que hasta ese momento había sido algo malo. Hizo falta nada más que un título. La Guerra Gaucha. Yo iría más al grano. Además, perdón, pero ya veo que te vas a querer meter con eso de que existe un arte oficial o un arte de los museos. Eso es más un mambo tuyo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Un mambo dijiste? Un malambo tuyo. ¿Te parece un poco interesante que les cuente por qué ahora se les considera un prócer y que antes no se lo consideraba así? No. No dije que me pareciera poco interesante. Lo que digo es que quizás es medio enrevesado. Tienen menos de 12 años, no quieren que los pongas en crisis. Lo que ellos quieren es que les cuentes una historia. Les estoy contando una historia. Y les estoy haciendo preguntas para que piensen. ¿Por qué muere de esta forma? ¿Por qué lo estamos recordando 200 años de su muerte? Bueno, son preguntas para organizar el contenido. Otro tipo de historia. Quiero decir, no sé, que les cuentes el cuentito. Contales una batalla. O hablales de Macacha Güemes, la hermana. Bueno, Macacha Güemes era toda una celebridad en el mundo político. Además era muy distinguida y de una inteligencia superior. Sí, y se sabe que tenía el mismo trato bondadoso con la gente del pueblo que con la gente de rango. También se sabe que fue crucial como mediadora en el Pacto de Cerrillos. Puedes hablarle de Carmen Puch, si no. ¿La esposa? Sí, Carmen Puch, la esposa de Güemes. Vital para los lazos políticos. Hay unas cartas de amor con Güemes impresionantes. No las leí. Bueno, ya está. Yo creo que con decir eso está bien. Además, no sé, está todo ahí en el cuadro. Que aprendan, a ver. A ver, correte un cachito ahí. A ver. Sí, está bien. Bueno. Güemes... Fíjate que de allá se va a ver como que estás apoyado en el árbol. Ahora la agarro. Chicos, la escena es esta. En una emboscada le dan un tiro y aparecen. Unos días después, unos realistas que vienen a ofrecerle un salvoconducto a cambio de que pare la guerra. Entonces él no les responde directamente. Sí, mirá sí. Que les contesta y los despide indignados. Fuera. Bueno, se van los oficiales humillados. Los parlamentarios. Vit, ponete el sombrero, a ver, que te quiero ver con el sombrero. Dale. Sí, mucho mejor, mucho mejor. Bien. Entonces, Vit les dice. Estamos rodeados. Le ofrecen un médico a cambio de rendirnos. Vit. Dale. Reúna nuestros hombres. Brazo. Quiero que me juren. Que nadie se rendirá. ¿Ahí o no? Sí, perfecto, perfecto. Muy bien. ¿Se ve bien esto que lo agarre ahí o no? ¿Te molesta el sombrero, Vic? Sí, sí, me saco el sombrero. A ver, vestuario, ¿se lo pueden poner para que no le moleste? No, me lo pongo debajo del brazo, estamos. Vamos a ir a las cartas después, vamos a leer las cartas. Sí, pero eso lo vamos a hacer mañana. Dale que terminamos hoy. Vamos, dale. Porque viste que como no hicimos lo del barco, la poesía tampoco... Pero no pensá en este... concentrate en este momento. Te estás muriendo. Estás herido de un tiro. Hace 2 días que te estás desangrando. Bien. Acabás de hacerle jurar a tus soldados, a tus gauchos, que no se van a rendir después de tu muerte y te baja... Me estoy muriendo. Entonces, Abid, le decís lo último... Vid. Reúna a todos nuestros hombres. Quiero que me juren que nadie se rendirá. No quiero favores en perjuicio de mi país. Sí, mi general. Recuéstese. No quiero favores en perjuicio de mi país. Muy bien, chicos. A ver cómo se va, Vid. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Parece que murió ahí nomás. Thank you.
Esto es de las memorias de José María Paz. Güemes poseía esa elocuencia peculiar que arrastra a las masas de nuestro país y que puede llamarse la elocuencia de los fogones, porque allí establecen su tribuna. Eso ponía incómodo a la clase más acomodada de la sociedad. Era además Güemes relajado en sus costumbres, poco sobrio. No obstante, era adorado de los gauchos, que no veían en su ídolo sino al representante de la ínfima clase, al protector y padre de los pobres, como lo llamaban. Y también es interesante lo que dice Mitre. El caudillaje de Güemes en Salta era, con todos sus vicios, una fuerza viva al servicio de la revolución. Esta otra me gusta. Es del médico de Güemes y de Belgrano. 1817. Y sin embargo, usted no podrá creerlo, los enemigos de Güemes en Tucumán crecen en proporción de los sacrificios que él hace para defenderlos. En verdad se sienten movidos por la envidia. Giel poco se cuida de todo esto. Atiende lo que debe hacer. Come asado cuando puede. Anda medio desnudo, sin un peso para comprar vino, pan o aguardiente. Rara vez duerme bajo techo y deja a la calumnia inventar cuantas historias se le antojan. Güemes escribe: el patriotismo se ha convertido en egoísmo. Creía que asustando un poco a estos caballeros se ablandarían y me socorrerían. Pero me engañé. Los que reportan ventajas de la revolución no piensan en otra cosa que engrosar sus caudales. Es 1815. Güemes tiene miedo de que intenten destituirlo. Buenos Aires desconfía de Güemes y sus vinculaciones con los grupos federales de Salta. Por eso no aprueban financiar su ejército. Güemes escribe: aquí, en la provincia de Salta, tiene vuestra excelencia 4 a 5 mil campeones abrazados por el sagrado fuego de la libertad, de la patria, y altamente entusiasmados con el patriotismo más puro e incorruptible. Están acostumbrados a vencer. Expelieron a los enemigos de esta ciudad y las de Jujuy con la batalla del puesto del Marqués. Aquellos héroes que bajo la denominación de gauchos se han reunido para emplearse desinteresadamente al servicio, formando un cuerpo de línea denominados División Infernal de Gauchos de Línea. Solo falta la aprobación de vuestra excelencia para consolidar este cuerpo de voluntarios patriotas, cuyo objeto es el de asegurar la independencia. Esta es la respuesta de Buenos Aires. No hay motivo que justifique la creación de un cuerpo de línea en esa provincia donde no hace falta. La aprobación no haría sino arruinar los escasos fondos del erario público. Esta otra del virrey Pezuela es impresionante. Decreta lo siguiente: hasta la iglesia, si la tiene, debe ser quemada y arrasada. Deben las mujeres del pueblo, los viejos y hasta los niños morir degollados. Pues además de ser de la misma vil especie que los gauchos, tendrán en ellos su castigo los que hayan huido a los montes. Tremenda. De Güemes a Carmen, su esposa. Mi Carmen adorada, a pesar de que tú ya debías haberme escrito
Yo soy siempre el primero. Convéncete que mi cariño es sin disputa más consecuente que el tuyo. Ahora mismo marcho sin novedad, a pesar de la tormentada noche. Mándame sal de ajenjo, que me dice Francisco que no ha venido. Cuídame mucho a mi idolatrado nietito. Y tú, cuídate mucho para ver pronto a tu invariable Martín. De Carmen a Güemes. Mi idolatrado compañero de mi corazón, acabo de recibir tu carta en la que me dices que me vaya a la Candelaria porque hay peligro. No lo hago con brevedad porque espero alguna noticia de que se mueva el enemigo. Mi vida, mi cielo, mi amor. Por Dios, cuídate mucho y no vas a estar descuidado. Mi rico, ¿cuándo será el día que tenga el gusto de verte y estrecharte en mis brazos y darte un millón de besos? Y el corazón más fino de tu afligida compañera, que con ansias desea verte, Carmen. El virrey del Perú dice: traten de sobornar por todos los medios posibles al jefe de la provincia de Salta, don Martín Miguel de Güemes. Güemes dice en otra carta: formé la idea de no contestarle para que mi silencio acreditara mi justa indignación. Pero como me animan los sentimientos honrados, hijos de una noble cuna, verá usted que desde ahora y para siempre renuncio y detesto ese decantado bien que quieren proporcionarme. No quiero favores con perjuicio de mi país. Este ha de ser libre, a pesar del mundo entero. ¿Qué más quiere usted que le diga? Estoy persuadido que usted delira. Es un atentado escandaloso de seducirme con embustes y patrañas que me suponen tonto. Yo no tengo más que gauchos honrados y valientes. No son asesinos, sino de los tiranos que quieren esclavizarlos. Con estos únicamente espero a usted y a su ejército y a cuanto mande España. Convénzanse ustedes que jamás lograrán seducir no a oficiales, sino al más infeliz gaucho. En el magnánimo corazón de estos hombres no tiene acogida el interés ni otro premio que su libertad. Por ella pelean con energía que otras veces han acreditado. Y que ahora más que nunca desplegarán. Ya está. Ya está usted satisfecho. Ya sabe que me obstino y sabe también que otra vez no ha de hacerse tan indecente propuesta a un oficial de carácter, a un americano honrado y a un ciudadano que conoce hasta más allá de la evidencia que el pueblo que quiere ser libre. No hay poder humano que lo sujete.